Ok, comenzamos nuestra clase de Sí, yo no tengo proyecto. la materia, Iniciamos vale. con la asistencia del día de hoy, por favor. Álvarez, de esta hora clase, la Gente. asistencia. Mira, aquí está la lamparita brillando. Yo la voy a conectar. Presente. Aspiazu. Presente. Vayas, Cherres. Presente. Jiménez. De la Torre. Presente, Miss. Presente, Miss. Gómez, Herrera, Aarón, Herrera, José. Presente, Miss. Lucio Martínez Medina. Presente, Miss Medina. Presente, Miss Martínez. Monroy. Fíjate, Moreira, aquí. Mosquera. Monroy, presente. Presente, Miss Mosquera. Fíjate, cosa aquí. Ojedis Pereira Pizarro. Presente, Pizarro. Presente, Pereira. Quito Isaca. Presente, Miss Ramírez. Presente, Ramírez. Rodríguez Jesús, Rodríguez Dante. Presente, Rodríguez Jesús. Presente, Dante, Miss. Tircio Toledo Villamarillanes. Presente, Tircio. Presente, Miss. ¿Por qué hay 25 y supuestamente estamos todos? 24, Miss, 24. Por eso, 24. ¿26? Me falta alguien. Miss, en realidad somos 27. Faltan sí, dos. Yo sé. Yesli. Yesli. Mande, Miss. Quito Isaka. Está jugando, Yesli. Quito Isaka. Pizarro Pereira. Presente, Pizarro. Presente, Pereira. Belén, Lucio. Está. Presente. Herrera, Aarón. Herrera, José. Aarón. Herrera Aarón, no está. Aquí está el que se acaba de ir entonces. Mis, ¿cuáles eran los materiales? Y yo, como tengo una mesa pequeña, todos los materiales están amontonadísimos. Ya es Aarón el que se acaba de salir. Y ahorita me dijo presente y ya no está. Elisa, mi, yo estoy aquí. Elisa. Yo también tengo Aarón. Solo una mesita chiquita. Aarón. Aarón. Mi, Aarón. Yo solo noté materiales para después hacerla, mi, que este otro material está donde mi tío. Mi tío para la próxima semana necesito. A ver, para la próxima semana ya necesito los palitos porque vamos a trabajar y yo tengo que ver lo que usted está haciendo. Yo voy a ver lo que usted está haciendo para aquellos que no lo tienen. Y mire, ok, vamos a iniciar a ver, gracias chicos, vamos a iniciar viendo cuál es el proceso que debemos aplicar para empezar a hacer esa base que ya tienen mudos en cuanto a la luz. En cuanto a ese uso de esa luz, ¿cómo lo podemos realizar nosotros? Preste atención, por favor, silenciemos los micrófonos. Recuerde que es uno de los procesos para poder elaborar nuestra lamparita. Yo creo que va a ser difícil. No, está nada así.
No, sí, está bien. Vamos a iniciar primero viendo lo de la formación de la lámpara que vamos a realizar. Ok. ¿Y qué aparte? ¿Es esto? Tenemos palitos de helado, la pistola de silicón, una bombilla, el set de destornillador, tenemos un spray, un enchufe, lo que les pedí, el cable, tijeras, barras de silicón. ¿Cuántos palitos hay de base? 11. Y se hace dos veces ese procedimiento, ¿verdad? Es decir, que hay que pegar 11 y 11. Veamos.
No, Miss, hay un problema. Usted ha sabido el PDF, no el Word, para poder ver. Vamos a tratar de compartírselo de nuevo o de otra manera, porque como pesa mucho la diapositiva, tuve que convertirla a PDF para que usted pueda observar el material en cuanto a definiciones, ¿ya? Pero se recuerda que nosotros decíamos, chicos, recuerden que esa es una forma, ¿verdad? Pero nosotros decíamos que íbamos a hacer esta de aquí, ¿verdad? Esta es otra forma, pero de igual manera, aquí tenemos que ir armando los cuadrantes y pues la base que necesitamos del POC. Vamos a continuar para luego poder ir aplicando poco a poco lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacer una lámpara con palitos de helado? Si sabemos que ahora nos apetece mucho tomar los helados, ¿no? También sabes que a lo largo del año algún otro helado suele caer. Aún bien, sin la temporada de ello. Y guardar, podemos guardar los palitos de helados, podemos ya ir guardando palitos de helados para futuras aplicaciones porque vamos a seguir trabajando. Puedes llegar a hacerte y variedades de objetos. ¿Qué se hace entonces? Pues una lámpara con palitos de helados, que será muy económica, puede tener o tendrás que comprar es la bombilla, el portalámparas, unos cables y nada más. Yo digo 200 palitos de helado, ahí dice 300. Miguel, ¿qué es la color blanca? Es que este es del otro modelo, pues este es el otro modelo. Fíjate, todo lo puedes comprar también en su caso o reutilizarlo si lo tuviéramos en casa. O sea, recuerda que yo decía que si había algún cable que ya no servía y lo podía reutilizar, esa era la finalidad de poder reutilizar. ¿Qué teníamos ahí? Bueno, yo le dije 200 palitos, el interruptor, el cable, el portalámparas, en este caso es la boquilla, sí, que le dije. Y el silicón, y bueno, en el caso de aquellos que lo quieren pintar, pues la pintura. Nosotros necesitamos nuestros palos helados, las gomas, los adornos, el interruptor, el cable, el foco, la bombilla y el toma corriente. Veamos, ¿cómo hago esto? Esto de aquí que es mi base, yo lo creo que es la mejor manera para poder tener. Si vieron que el foco del video quedó como que no con una base, no con algo estable, sino que solo estaba sujeto por la unión de los dos palitos, ¿verdad? Estaba con la unión de los dos palitos. Vamos a ver cómo hacer esta de aquí, con el cable que le solicitamos. Veamos. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Sí, yo sí tengo ese. En esta ocasión les enseñaré cómo pueden hacer esta extensión que ven aquí en pantalla. Esta extensión con plafonera, donde pueden conectar su foco. Bueno, comencemos. Bueno, primero que nada necesitaremos diferentes materiales, que son... Ay, por Dios, ¿por qué se va? Aléjense la computadora. Un 2 metros de cable paralelo calibre número 12, o dependiendo la cantidad de metros que usen ustedes, puede ser opcional. Por último, una plafonera sencilla
o como la que estoy usando yo, solo meter los dos cables. También las herramientas que necesitaremos son un pelacable o un cúter, un alicate y por último un desarmador eléctrico o el que ustedes tengan. Bueno, comencemos. Bueno, lo primero que debemos hacer es pelar las cuatro puntas del cable paralelo, las dos puntas de cada extremo. ¿Qué es pelarlo? Es sacarle uno de los extremos de la cubierta de estos cables, solo quedando la parte interna. Yo no tengo esa donde conecta el foco, yo tengo una más bueno, pequeña. Las puntas del cable paralelo deben quedar así. Pero ya tienes la una vez que las cuatro puntas estén así, conexión y todo. Lo que haremos con el alicate será entorcharlas para que sea más fácil de poner en la plafonera y en la espiga. ¿Mande? Cuchillo. No tengo esos materiales para sacarle esa cosa. Ya, eso cuchillo. Lo podemos, no, mira, podemos coger el cable así mismo con la tijerita para ir cortando la cobertura poquito a poquito, no, y ahí lo más que hacemos es jalarla. ¿O cómo? Ya. Cuando yo aplasto me duelen los dedos. Por Dios, qué exagerado que eres. Qué vago. Recuerden que debemos hacer las cuatro puntas. ¿Por qué tienen materiales? Debe quedar así. Una vez que quede así, procederemos al siguiente paso. Bueno, como segundo paso abriremos la espiga. Muy bien, una vez desarmado tomamos el protector de la espiga, introducimos las dos puntas del cable. Pidan ayuda a su padre para eso, porque si no... Tomamos la espiga, como pueden ver la espiga tiene... Mientras esto aún no sea conectado no te va a pasar nada, porque recién estás... Exagerado. Estamos generando este instrumento que va a servir para ser transmisor de energía, pero aún no, recién lo estás armando, recién lo estamos uniendo, empatando para que este tenga pues el paso de la energía. Una vez que lo conectemos, ahí es peligroso si es que tú lo vuelves a abrir, pero no, pues si no, si vamos haciendo las cosas como se deben, no va a pasarte nada, ¿ok? Continuamos. Sí, mi solución es que yo me cojo con los cables la electricidad. Es que claro, no puedes cogerlo mientras todo esto esté conectado, pues Tommy, ahí sí tienes razón, pero mientras tanto no. Ya, mire, lo siguiente es tratar de conectarlo el cable, a la otra de parte. Cada cable. Todos los conectores tienen estas dos partes. Ahí se conecta una patita en uno y una patita en el otro, abriendo los tornillos y ubicándolos en el centro. Aflojamos los tornillos, eso sí, sin zafarlos. Un ratito, vale, te ocupas. Y ahora metemos la punta de un cable. Tratemos de que quede a rostro sin que se salga ningún pelito del cable. Cuando esté todo bien, atornillamos. Que quede apretado y ajustado. Tiene que quedar bien apretado. Luego aflojamos el tornillo de la otra clavija y metemos la otra punta del cable. De igual manera, tenemos que tratar de que queden bien metidos los pelitos del cable y que quede bien atornillado, bien apretado el tornillo.
Cuando todo esté bien atornillado, procederemos a poner el protector de la espiga. Como pueden ver, la espiga tiene los tornillos. Tiene un lado que sobresale y la el protector tiene un lado que está más reducido. Esos dos lados deben casar para que quede bien tapada la espiga. Bueno, si es el caso de ustedes que tienen esa misma espiga. Bueno, una vez que quede bien tapada la espiga, procederemos a atornillar los tres tornillos. Matías, por favor, no rayes la pantalla. Y mi yo, cuando termine el video, ¿puede volver al principio para decirle algo? ¿Cómo al principio? Vuelvo al principio. Después del video ya lo vamos a hacer. Sí, vamos a ir haciendo con aquellos que tengan el material. Vuelvo al principio de todo el video y no tengo una cosita. Un ratito. Mira la cama, voy a tumbar, yo tengo esta espiga. Bueno, como último paso tomamos la plafonera. En este caso yo la cambié porque la otra sí ya no, de igual, no funcionaba. Está entornillada en el centro. Bueno, pero es igual, es lo mismo. Solo cambia la no forma de instalar. Yo tengo la de aquí. Bueno, de plástico. Ponemos las otras dos problema, puntas de los cables la vieja de cada de la plafonera. El conector. Lo atorchamos bien para que no haya ningún problema al momento de, la espiga, de meter los cables en las clavijas. Está. Ya la escucho, mijo. A ver, esta es la espiga que yo tengo. Y si nos sobra demasiado cable en la punta, procederemos a cortarlo. Un tornillo solo ahí. Un poquito, solo para que no sobresalga la punta. Aquí en abajo no tiene nada. Y aquí siempre sacaré esto. Entorchamos. Ya voy a ver. Procederemos a arrojar los tornillos de la plafonera. Sí. Hay un espacio. Mire, si ve que allá abajo en la base se encuentran los dos para poder introducir el cable y que pase la corriente para el foco. Ya, eso no, pues, es ajá. Y cuando pelo el cable lo meto por aquí, ya prende el foco. ¿No? ¿Ya? Sí, yo no puedo hacer eso. Ya lo vamos a hacer, verá que sí puede. Tengo desde el tornillo. Y por aquí. Luego metemos una punta del cable hacia una clavija. Mire. Y lo atornillamos. Míreme. Esto sostiene el foco. Así es, eso sostiene el foco. Pero allá sale que es más grande, mis. No importa porque esta es una. Por último, metemos la última punta en la otra clavija de la plafonera. Y ese depósito también se sirve para meter cables ahí. ¿Cuál? Hay que desarmarla. Ya la voy a ver, mijo, porque no la veo bien. Esperamos un ratito, ya la vamos a ver. Mijo, esta ahí. La que sostiene el foco no la tengo yo tan grande, la tengo pequeña. No hay problema, la cosa es que sostenga un poco que esté una base. Y ya ahí está. Como pueden ver, ya quedó terminada la extensión con la plafonera. Ahí. Procederemos a probar el foco y probarla. Muy bien, ahora que ya está terminado, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a conectar la espiga. Como pueden ver, funciona muy bien. Esa extensión le puede servir para, por si alguna vez. No importa si está pequeño, lo que sostiene el foco. Primero termino aquí. Tiene que investigar diseños de lamparitas con palitos de helado para detallar y escoge una y detalla el proceso para elaborar la que usted escoja, ¿sí? No la que vamos a hacer, sino la que usted busque en el internet, no hay problema. Pero todos vamos a hacer igual otro, un mismo diseño para poder ir trabajando en conjunto. Ok, vamos a ver. Chicos, para aquellos que ya tienen ciertos materiales y van a hacer el proceso, les recuerdo que todos nuestros productos que elaboramos luego siempre se hace un video. Ya realizamos una casa abierta de proyecto, se va a realizar la segunda. Por lo tanto, lo cual igual le pido que vaya
realizando de todo lo que usted va haciendo, video, porque esta es la manera como nosotros compartimos el proceso que usted realiza, ¿verdad? Cuando realizamos videitos. Aquellos que ya tienen los palitos, por ahí y aún no tenemos lo otro, no tienen lo que corresponde a la instalación con el cual voy a trabajar ahorita. Los que tienen solo los palitos y no lo demás, puede ir armando los cuadrantes de cuatro. Recuerde que nuestra lámpara que vamos a hacer es esta de aquí, escogimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿se ve o no? Sí, mi. Esta, ¿verdad? La del lado derecho vamos a hacer. Esta de aquí. Ya, la del lado derecho. Entonces, si se recuerda y observe aquí, míreme. Recuerde que aquí igual, para hacer esta de aquí, tenemos que ir uniendo con cuadrantes de cuatro, de cuatro palitos. Aquellos que ya tienen esos palitos los podemos ir elaborando ya, armando solo los cuadrantes y tener listo todos los cuadrantes, nada más. Anoté los materiales de una extensión. Sí. Pero de punta a punta, recuerde, las puntas, no que sobresalga ningún extremo. ¿Verdad? Son ubicadas correctamente en cada punta. No sale a ningún extremo. Y vayan diciendo para hacer el proceso de los palitos. Ya, vamos a ver. Jimmy, tú ya tienes... A ver, comenzamos. Escúchame, a ver, voy a ver. Por ejemplo, Belén ya tiene su base de la luz. Jimmy ya tiene su base de luz y Matías ya tiene su base de luz. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Va a coger un palito... Ay, espéreme que no sé dónde dejé mi palito. ¡Wow, Belén! ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vamos a pegar el cable o vamos haciendo los palitos? No, primero estoy aquí ahorita con los otros. Vamos a hacer la instalación de... ¿Ya? La que ya tiene en esa base va a ir pegando de cuatro palitos. Mi palito, pego al extremo uno. Tengo el otro palito, pego al otro extremo el otro. Y tengo el otro palito y pego al otro extremo el otro. Entonces formamos el cuadrante. Pero son cuatro de un cuadrado. Cada cuadrante es de cuatro. Un palito. Cuatro. Los que no tienen, que se ponen a hacer. Okay. Necesito el material. Si ve por qué se necesita el material, lo tiene que ya tener la semana. Me voy con el otro porque tenemos el cable. Vamos a tomar nuestro cable, chicos. Vamos a tomar nuestro cable y vamos a pelar las cuatro puntitas del cable. Podemos utilizar una tijerita si no tenemos un playito, para ir presionando la cobertura e irla sacando. Joseph Chérez, ¿también tienes tu base ya de luz o no? Sí, mira. ¿Vamos a pelar solamente un pedacito o vamos a pelar todo esto de aquí? No, mira. Vamos a tomar y vamos... No, mucho menos. Dila, por decir... Mírame. Mira, y los que no tienen, ¿qué se ponen a hacer? Este es mi cable, omitamos la parte de aquí. Este es mi cable, míreme, supongamos que este es mi cable. Yo voy a medir dos deditos y los dos, un dedito y voy a pelar ese anchito de un dedito. Así mido mi dedito, lo calculo ahí y ese pedacito es el que voy a pelar. Así, mire, ese ancho. Ajá, exacto, ese Dylan, ese ancho, perfecto. Willington, ¿ya? ¿Quién más tenía el cable? Solo dos. Tiene que llegar... Yo tengo un cable aquí. Ya, solo las cuatro puntas. Las cuatro puntas, aquel que tiene el cable. Quien ya hizo la parte del cable, porque en casa lo ayudó la mamá, lo ayudó el papá, lo ayudó alguien y ya la tiene o tomó de alguno reciclando, perfecto, no hay problema. Vamos a pasar a la parte de los palitos de lado y utilizamos los cuatro palitos y vamos pegando de cuatro en cuatro.
Sí, mire, ahí ya le corté a una. No te veo, Dylan, aquí. Ya, perfecto, Dylan. Vamos con las otras dos, las otras tres puntas. Sí, mire, así. Sí, pero que queden igual al mismo tamaño. No está más grande, un palo que el otro, no. Ya, perfecto. Que queden igual, bien. Sí, y lo vamos a hacer así, 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 hasta que llegue arriba. Vamos a hacer el otro, ¿te acuerdas? El otro, el que es una base así y la otra virada. Una así y la otra virada. Sí, una pregunta. ¿Qué nos hace? Mimi, es como un jueguito de... Brisa, ¿tú tenías cable? Yes, I do. Ya estamos haciendo lo del cable, pues. Sí, que yo no sé, yo no tengo destornillador. Un palito de cada lado va cuatro. Yo no tengo destornillador. Cuatro de cada lado. Tijera, Brisa. Así, okay. Así. Eso yo utilicé tijeras, pero no me sirve. No, hay que ser. Me es un cuatro cada uno. Sí, así, voy así. Voy a probar con un cuchillo, si me corto, no sé. Una tijera, mire, escúchame, coge una. La intenté, pero no sale. Sí, sale. Con un cuchillo, mi, que reode. Así, mi. Como que lo corta y ahí lo saca. No, así. ¿Qué vas a mí con un cuchillo que le haga así y después le saca? Dime qué vas a hacer. ¿Vas a cortar el cable? ¿Vas a pelar el cable, Brisa? Brisa, hola. Brisa, hola. ¿Dónde? ¿Vas a pelar el cable o quieres entornillar? ¿Qué quieres? No sé pelar el cable. Te estoy diciendo que cojas el cable con la tijera, marcas, 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 y de ahí solo alas para arriba y eso se pela. Eso, coge la tijera que te están dando ahí. Sí. Este, algo así. Eso, sigue así, Brisa, era así como lo ibas a hacer. Sí, mire, lo hice mejor, ¿ves? Porque este, ahí salió con más pelo. Ah, okay. En mini bastante.